Muy buenas tardes cuando son las 6 y un minuto hora española cuando son las 5 y un minuto hora canaria y para todos aquellos que nos sigáis desde américa latina y desde eeuu pues algunas horas menos desde las 10 de la mañana las 11 la 1 diferentes países como méxico chile ecuador colombia que tenemos muchísimos seguidores por allí os mando un muy fuerte abrazo tenemos hoy de vuelta a Radio el respeto al profesor José Luis Jiménez desde la Universidad de Boulder, Colorado. Como sabéis, José Luis Jiménez es uno de los mayores expertos que hay en el mundo en el tema de aerosoles. José Luis, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar en el respeto. Gracias a ti. Bueno, eh, sé que estás muy ocupado, no te he preguntado ni el tiempo que tenemos, pero eh, durante estas semanas, desde que conectamos la primera vez, hemos compartido un montón de información. Tú has hecho aparición en prácticamente todas las televisiones de este país con un mensaje que es, ojo, con la transmisión aérea, que es muy importante. No se nos ha contado bien, la OMS todavía no reconoce. O lo reconoce así como de escondidillas que la transmisión, es por, la transmisión por aerosoles es muy, muy importante y tú has hecho una labor absolutamente magnífica. Y nosotros, bueno, pues eh, creo que debemos seguir transmitiendo este mensaje y, sobre todo, José Luis, el motivo de llamarte hoy es que mm, he notado muchísima confusión y todavía muchas dudas al respecto eh, bueno, de tema de ventilación, sobre todo a la hora de abrir los colegios. Y he decidido hacer este programa, así que te agradezco de antemano eh, que estés con nosotros. Lo primero que quiero contar es que José Luis y un grupo nutrido de científicos de primer nivel mundial han hecho una recopilación de preguntas y respuestas en la que yo diría que prácticamente han respondido, todo, todas las grandes preguntas están eh, aquí referenciadas. Eh, esto es una traducción al español, así que... Bueno, todos lo podéis consultar. He puesto ese vínculo en la descripción de este vídeo y también lo encontraréis si vosotros os vais a Twitter y buscáis a José Luis Jiménez, veréis que tiene un tweet anclado en su perfil donde aparece también este buscador. Pero bueno, como os digo, en la descripción de este vídeo tenéis estas preguntas y respuestas. Así que si se queda algo sin responder durante el programa de hoy, prácticamente seguro va a estar aquí. Segundo vínculo que tenéis referenciado en el vídeo, el famoso Dropbox para colegios, universidades, institutos y oficinas en el que tenéis prácticamente toda la información que hay que conocer y que podéis utilizar a la hora de mandársela a vuestro jefe, mandársela al director del colegio, asociaciones de madres y padres de alumnos, todo está aquí referenciado. Qué mascarillas, regulación, estudios científicos, calculadoras filtro sepa cómo hacérselos absolutamente todo está en este dropbox y el vínculo como decía está también referenciado en el vídeo José Luis si te parece vamos a empezar con lenguaje súper sencillo y muy directo quitándonos del medio eh, las grandes dudas una se nos ha contado muy mal esta película porque la transmisión por aerosoles y lo puedes definir muy rápidamente, que es un aerosol, pero prácticamente no se nos ha dicho que, oye, que eso que no se sabía, que había dudas, y hoy tenemos la certeza, prácticamente la certeza, de que la gran vía de contagio son los aerosoles. Sí, correcto. Uh, esta es una enfermedad que se transmite sobre todo por aerosoles. Y ahora estoy más seguro que cuando hablamos hace seis semanas. ¿Qué son los aerosoles? Pues son trocitos de saliva o de fluido respiratorio que salen de nosotros cuando respiramos y sobre todo si hablamos, gritamos o cantamos, ¿no? Y no se caen al suelo, sino que se quedan flotando, como el humo o como en invierno cuando estás hablando y hace frío y entonces ves esas, ese vago, ese pues esos son aerosoles, ¿no? Y se quedan así, si estás muy cerca de alguien, estás respirando muchos de los aerosoles que, es, que esa persona está exhalando. Si la persona está infectada, te puedes infectar. Si estás más lejos, pero estás en la misma habitación, como se ve en la transparencia, esa habitación llena de humo, se puede acumular el humo y así te puedes infectar, ¿no? Ayer nos han publicado por fin el artículo del coro donde se ve que una persona infectó a 52 por un ensayo de un coro de, de dos horas y media, ¿no? Entonces, lo que nos han dicho de lavarse las manos y las superficies, eso es, es verdad, eh, uno se puede infectar así, pero no es fácil, es difícil. Hay que lavarse las manos y todo esto, pero hay que pensar mucho más y poner mucho más esfuerzo en la vía del aire que en desinfectar, ¿de acuerdo? Y lo de las gotículas estas que caen y tal y cual, eso solo es importante, es como eso de los Angry Birds, eso, eso solo es importante si uno te tos y te estornuda y te acierta. Entonces sí que es peligroso. Si no, esto es una, es una ciencia del siglo XIX que, que ya no funciona y que, que, vamos, que ya tienen que abandonar. José Luis, en España, eh, Fernando Simón, y que aparece en todas las televisiones, nos ha dicho: bueno, sí, las, las gotículas, las superficies, pero lo del tema de los aerosoles, ni mu, porque claro, tiene muchas implicaciones a la hora de, primero, medidas de inversión que habría que hacer en ventilación adecuada, y si quieres, ahora comentamos eso, pero eh, todavía España retrasadísima en admitir que esa es una de las grandes vías de contagio, y dos, una cosa que quería aclarar contigo y tener tu opinión es, la gente está empezando a dudar por qué en España, si llevamos mascarilla todo el rato y demás, en exteriores incluso, la gente dice es que es absurdo estar en un parque con la mascarilla y demás, ¿cómo puede haber un número de contagios tan alto? Mi hipótesis, y que quería preguntarte a ti como experto mundial, es, los españoles, incluidos yo, la gente que yo conozco, mi familia, otros, tenemos la costumbre de ir a una reunión familiar en casa y quitarnos la mascarilla. Estamos en entornos cerrados, bares, restaurantes, colegios, y ahora hablamos de eso porque muchos colegios a los alumnos les dice que no hay que llevar mascarillas y estamos en entornos cerrados. Mi hipótesis es que el gran número de contagios se produce en esos entornos. ¿Tú qué opinas? De acuerdo, eso es, um, es se lo estamos poniendo muy fácil al virus si vamos a un sitio cerrado. Con otras personas y hablamos sin mascarilla. Eso vamos, es, es. Ya no. Solo ya nos podríamos poner a gritar para hacérselo más fácil, pero se lo estamos haciendo muy fácil al virus y muchos contagios yo creo que suceden así. Hay otras. Al final el tema de la transmisión en un país es más complejo que solo esto, ¿no? También hay. Si no se hacen suficientes tests, si no se hace bien el rastreo de contactos, hay otras cosas, ¿no? Pero, pero desde luego que, que muchos de los contagios suceden en esas situaciones y. Y luego aparte ¿Y que en España tenemos muchos hogares que están súper poblados, pues que gente joven con una tasa de paro tan alta que no se puede ir de casa y esa gente joven sale, viene a casa, somos muchos miembros viviendo en un apartamento pequeño. O sea, hay muchos factores que yo creo que algún día se conocerán en, en profundidad y que todos tienen su peso. Uh -huh. De acuerdo, sí, sí. Muy bien, eh, José Luis. Por cerrar este tema, aerosoles versus las gotículas, lo que nos dice Fernando Simón versus los aerosoles, ¿vale? Eh, aquí vemos cómo las mascarillas prácticamente hacen que eso pues de, desaparezca. O, o, o di se disminuya mucho, ¿no? O sea, uh -huh. las, las gotas estas, que es la, la bola, la pelota es azul que se ve que sale y le da a la otra persona en el ojo, eso desde luego lo paras con cualquier mascarilla, pero eso en realidad no es muy importante, salvo si uno toseo o estornuda. Los aerosoles, pues, las mascarillas los, los controlan bien, pero depende de qué mascarilla, ¿no? Y, y de que la lleves bien puesta sobre todo. Hay vale. mucha gente que la lleva, pero sí. tiene unos huecos tremendos y el sí. aire y los aerosoles se escapan y entran por allí, ¿no? Ahora lo, vamos, ahora lo vamos a ver. ¿Sabes lo que nos dice mucha gente, eh, José Luis, que los, eh, las mascarillas en general no funcionan porque el virus es tan, tan, tan pequeño? Que estas mascarillas, las quirúrgicas o incluso las higiénicas que nos hacemos con, con tela, pues dicen, oye, eso no funciona, es absurdo llevarlas porque el, el virus es muchísimo más pequeño. ¿Tú qué les dirías? Eso es un error tremendo. Que, que no tienen. Vamos, el, el virus es muy pequeño, pero, pero el virus no sale solo en el aire. Eso no, no puede pasar. Sale con saliva, sale en realidad, es, digamos, un aerosol es una plota muy gorda que, a ver que, me, que salgo en la cámara, una pelota muy gorda donde el virus es una cosa muy pequeñita y en lo que hay que filtrar es la pelota, el vehículo donde va, donde va el virus. ¿no? Entonces las, las mascarillas funcionan muy bien y si nos las ajustáramos bien, esa es la cosa más fácil que se podría hacer de hoy para mañana. Si nos las ajustáramos bien, filtrarían mejor. Aquí vemos un ¿verdad? gráfico de estudios de cómo las mascarillas funcionan. Yo creo que ese debate... Eh bueno, oye, pues la gente sigue y sigue sabes que hay una campaña de desinformación sobre el tema de las mascarillas, pero la ciencia, los científicos como tú, tenéis un mensaje y es que funciona la, las mascarillas funcionan y hay, hay mascarillas mejores y peores y hay que ajustárselas bien, hay detalles eh, que tener en cuenta, pero las mascarillas funcionan, de, decir que una mascarilla no funciona, es como decir que te pones un abrigo y no vas a estar más caliente es que es imposible uh -huh. es que, o sea, un abrigo limita el calor que produces, lo guarda y hace que estés más caliente. Una mascarilla, las partículas que produces les impide salir o les impide entrar las que están en el aire. ¿no? Es, es que es como decir que la Tierra es plana, que una mascarilla no funciona. una, sí, de, las, tiene... una de las grandes eh, cuestiones que tú remarcas mucho, José Luis, es el tema del ajuste. Vamos a mostrar un vídeo y puedes ir comentándolo en lo que vemos. Es un vídeo a velocidad alta. Ya lo habíamos mostrado alguna vez, pero aquí vemos ¿qué es lo que ocurre con esos huecos? Cuéntanos. Es una mascarilla quirúrgica que a propósito no, no la han ajustado bien, ¿no? Entonces uh -huh. han dejado huecos y lo que se ve, este maniquí está exhalando aerosoles y se escapan por ahí, ¿no? Y, y, y también entran, ¿no? Y ahí se ve lo que está, la persona. el maniquí está respirando por la boca, ¿no? Se podría ajustar mejor. Esta es una KN95 que en teoría es, es mejor, pero ves que no le han ajustado bien la nariz a propósito. ¿no? Una Entonces FF, por ahí se escapa. Una FCP2 en España. Sí, eso, una, una uh -huh se ajusta mejor pero todavía se escapa y esta es una de tela que a veces es más grande y se ajusta mejor a la cara y aquí no se ve que se escape nada sabes entonces es en realidad este tipo de mascarillas bueno al final es el ajuste no cualquiera que sea la mascarilla hay que fijarse en que en que se ajuste bien no uh -huh. hay mucha obsesión José Luis con en, en España yo he recibido cientos y si no miles de mensajes, oye, esta mascarilla, esta otra, eh, por supuesto, una mascarilla ffp 2 o una mascarilla FFP3, ya bueno, eso ya eh, por supuesto, si son auténticas, van a protegerte más que una mascarilla higiénica, una mascarilla quirúrgica, pero incido mucho, y no sé si tú estarás de acuerdo o no, en que sobre todo, ahora que hablamos tanto de niños, primero que en el colegio. Hay ciertas edades que no las van a llevar, pero lo ideal sería que todos llevasen mascarilla en un aula. Sí, la, lo, todo lo que se pueda y todo el tiempo posible, ¿no? Yo tengo un niño de seis años y, pues hombre, se queja lo normal, pero lleva la mascarilla, ¿no? Y, mm. y hay otros niños que a lo mejor lo llevan peor, pero esto es importante, ¿no? Y, y en la escuela, por ejemplo, de mi hijo decían, bueno, vamos a intentar que lleven las mascarillas todo el tiempo. Hay que tener en cuenta que no siempre lo vamos a conseguir, ¿no? Pero por lo menos lo vamos a intentar hasta los niños más pequeños que se pueda. Sobre pues, todo, y eso ayudaría. sobre todo que se les ajuste bien, que se les intenten tocar lo menos posible, porque claro, cuanto más cómoda y bien ajustada le queda, pues no se la van a tocar. Aquí veíamos otra vez ese vídeo del tema del ajuste que es relevante y comentar, eh, bueno, pues eh, un algo eh, que la gente se pregunta: ¿qué podemos hacer, José Luis, para evitar contagiarnos? Bueno, pues para, para evitar contagiarnos pues hay que seguir lavándose las manos y manteniendo la distancia. Todo lo que nos han dicho sirve, simplemente no es suficiente. ¿no? Entonces, ¿qué se ve que funciona mejor afuera? Hacer todo afuera. Y esto no depende de, de si crees en aerosoles, estos es son esto es datos empíricos. Se ve en todos los estudios que contagiarse afuera es mucho más difícil. Yo ah. pienso que esto lo explican los aerosoles. Y entonces, pues, por ejemplo, las escuelas se podrían hacer al menos parte del tiempo en según qué sitios afuera. ¿no? Uh -huh. Y esta, esta imagen pues es de la epidemia de tuberculosis en Nueva York en 1910 y en Nueva York y en Boston, que hace un frío que pela allí. Yo viví allí siete años en Boston, ¿no? cuando hacía el doctorado. Y hicieron las escuelas afuera en el invierno. Y de hecho los, dicen que los niños prestaban más atención y estaban más despiertos y que, y que les, no solo no les fue mal, sino que les fue bien. ¿no? Uh -huh. Y ahora tenemos tenemos mejor, mejores abrigos que tenía entonces, ¿no? Vale, entonces intentar hacer la mayoría de cosas fuera. Eso incluye las clases. Eh, por supuesto, si cae el diluvio universal y tal, pues, pues no, pero habría que intentar hacer lo máximo posible fuera. Más cosas. Bueno, y también con lo de hacer cosas afuera, pues el ejército y yo qué sé, se, se pueden poner como estos techos, sí. un techo de plástico Carpas. abierto, no, no, no cerrar los laterales porque entonces lo conviertes en una especie interior pero eso y entonces puedes hacer cosas si hace sol si tal pregunta, eso se debería invertir en ello pregunta José Luis estamos fuera nos tenemos que quitar la mascarilla mm, solo si mantienes la distancia no si estás a más de dos metros de alguien pues entonces te la puedes y estás solo con gente digamos de tu, de tu familia pues entonces sí te la puedes quitar pero si estás en un sitio donde hay mucha gente o estás hablando con alguien cerca, entonces no, entonces hay que, hay que llevar la apuesta, ¿no? O sea, afuera no es. La gente a veces piensa es que pongo el pie afuera y ya estoy a salvo. No, no. Afuera, con distancia y con mascarilla, estás muy seguro. Si mantienes mucha distancia, te puedes quitar la mascarilla, ¿no? Ahora lo vamos Pero... a ver, eso que además has hecho un gráfico, yo creo que muy eh, visual sobre, sobre todas las medidas. ¿Qué más cosas debemos evitar? Bueno, pues no se puede siempre evitar estar en sitios interiores, ¿no? A veces tenemos que ir al supermercado a clase, a tal. Entonces, lo que hay que hacer es reducirlo lo más posible, ¿no? Entonces, si hay una reunión familiar, si hay cualquier cosa, pues hacerla afuera, si se puede. Si hay mal tiempo, pues se hace otro día o se hace, ¿no? Y luego, pues reducir el tiempo que estamos, sobre reducir cuánta gente hay, aumentar la ventilación, pues eso, guardar la distancia en interiores, sobre todo si se está hablando, Um, llevar siempre la mascarilla y sobre todo nunca quitarse la mascarilla para hablar y nunca dejar que te hable alguien que no la lleva bien puesta. ¿no? Uh -huh. Y evitar que si es mucho tiempo y también pues si está la gente hablando, cantando o gritando. ¿no? Todas estas cosas aumentan, cada una de ellas aumenta la probabilidad de contagio. ¿no? Uh -huh. Yo quería hacer aquí una pausa porque... Cuando hablas de ventilación, aquí comentabas que en espacios interiores la ventilación es muy, muy importante. En España, sobre todo los colegios, eh, bueno, existe una regulación que se llama RITE, que es una regulación sobre instalaciones térmicas de edificios y los colegios mm, bueno, están bajo esa regulación. ¿Qué ocurre? El RITE está aprobado por Real Decreto en 2007 y no tiene carácter retroactivo. ¿Qué quiere decir esto? que todos los colegios que hayan sido hechos antes del 2007 o que no hayan sufrido una reforma, pues no cumplen la regulación. No solamente no cumplen la regulación, sino que no la van a cumplir nunca. ¿Y cuántos colegios se han hecho después del 2007 o se han reformado después del 2007? Pues prácticamente ninguno. ¿Qué significa eso? Que la regulación sobre ventilación la incumplen prácticamente todos los colegios de este país. Eh, ¿Cuál es el riesgo? ¿Hablamos un poco de CO2, José Luis, te parece? Eh, sí, de acuerdo. Pues el, el, el CO2 es una manera... O sea, lo de la ventilación es un tema complejo, ¿no? Y entonces, muy técnico. Y en, bueno, pues hay muy buenos técnicos en España y tal, pero bueno, para... para la gente de la calle, una forma fácil de cuantificar esto es el CO2. ¿Por qué? Pues hay CO2 afuera y esto tiene que ver con el cambio climático y tal, pero hay como 400 partes por millón. De cada millón de moléculas en el aire, 400 son de CO2, ¿no? Pero los humanos exhalamos CO2, entonces en un sitio interior eh, donde tenemos las paredes, pues el CO2 se va acumulando, se va acumulando, ¿no? Y nos sirve para, um, para ver cuánto aire exhalado hay en ese sitio y es como un... Como se ve en esa transparencia, pues exhalamos, una persona infectada exhala el virus y exhala CO2 y te permite... Y hemos escrito un artículo, pero eso es más más científico, pero te permite, digamos, saber cuánto aire exhalado hay ahí y de un sitio que a lo mejor no sabes nada si está bien o mal ventilado, pues sí lo puedes saber, ¿no? Entonces, ¿qué es un medidor de CO2? Pues un chisme como este. A ver que salga la cámara. Pues veis aquí, mira lo estoy yo mejor. y estoy respirando, son 769 partes por millón, ¿no? Yo tengo mejor ventilación que tú, ¿eh? 568. <laughs> fíjate. Es que aquí tenemos el humo de los incendios y tenemos por eso las ventanas cerradas. Claro. Pero cuéntanos, ¿para qué sirve un aparato como este? Pues te, te sirve, a ver, tú lo, lo tienes en una clase o en cualquier sitio, y lo tienes aquí, uy, está subiendo mucho, me cago en la es que lo, le acabo de cambiar las pilas, lo tengo, ahora sí que lo tengo muy mal ventilado. <laughs> bueno. Entonces si, si, si estás en una clase y ves un número de 2000, eso quiere decir que sal, tienes que salir de allí corriendo. ¿Cuál Porque sería? ¿cuál sería? No bueno, el calidad. coste, el, yo deciros, he adquirido este, claro, cuando hablo aquí cerca, esto subirá, ¿no? Pero el coste de un aparato como estos está en torno a los ciento y pico euros. Hay diferentes modelos. Este es un muy buen modelo eh, uh -huh. que te lo envían a casa y esto lo pueden tener todas las aulas. Y se hizo un estudio, José Luis. Yo no sé si sabías esto. Se hizo un estudio de la Unión Europea que acudieron a diferentes colegios europeos y entre ellos en España fueron a los colegios de Madrid. ¿Sabes cuántos colegios en España tenían tasas superiores a mil de todos los que visitaron? Bastantes. 99%. ¿Qué ocurre cuando la tasa está por encima de mil? ¿Qué nos dice eso? Eso quiere decir que eso es que no hay suficiente ventilación y que eso es peligroso. ¿no? Porque el virus que está saliendo de la gente se está acumulando en el aire y no le estamos dado, dando salida al exterior suficientemente deprisa. ¿no? Entonces, sí que, pues sí, hombre, 150 euros es caro, pero a lo mejor pues eh, cada colegio puede comprar por lo menos uno, ¿no? Y ponerlo en un aula a uh, 10 minutos, en la siguiente aula diez 10 minutos, estos, estos aparatos lo miden muy deprisa y entonces te das una idea rápidamente de eh, porque, por ejemplo, en un colegio, pues seguramente hay aulas que están mucho peor que otras, ¿no? Porque tienen menos ventanas o porque a lo mejor no tienen ventanas, tal y cual, porque están en un piso de abajo. Entonces, rápidamente identificar cuáles son los peores sitios y entonces allí enfocarlo, ¿no? Cómo podemos mejorar las aulas que están peor, ¿no? Vale. O en, una, en la industria lo mismo, ¿no? Aquí vemos, porque en España todos los protocolos nos han dicho, bueno, abran la ventana 10 minutitos antes de empezar la clase. Ese es el protocolo de ventilación. No, 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 no. Eso me da risa. Ventilación quiere decir tener las ventanas abiertas continuamente, ¿no? Y no diez minutos se... antes, José Luis. No, no, hombre, diez minutos antes ayuda, pero, pero en realidad antes no es cuando importa. O sea, la ventilación es que el, el virus que está una persona infectada en esa situación está exhalando en ese mismo momento. Si tienes las ventanas cerradas, se va acumulando, se va acumulando. Luego ventilas una hora más tarde. Tienes mucho virus que ha estado respirando todo el mundo. Uh -huh. Entonces, de lo que se trata es tener la ventanas abiertas al mismo tiempo para que, a la vez que una persona está exhalando virus, el virus se empiece a ir afuera, ¿no? Como, como el humo. Es, el, es, es como igual que tienes alguien fumando y entonces en una habitación y pues no vas a dejar que se acumule el humo. Abres la ventana para que inmediatamente al salir el humo de la persona y del cigarro se vaya yendo afuera, ¿no? Eso es, eso es ventilar. Vale. Eh, si hiciésemos el experimento de ir a clases y medirlo, ya os aseguro que prácticamente la totalidad al incumplir la ley del de, eh, RITE, bueno, no la incumple en realidad porque como he dicho, es, no es con carácter retroactivo, pero prácticamente ningún colegio tiene las auras bien ventiladas. Así que si os dicen, oye, no, hemos abierto las ventanas 10 minutos, no es suficiente. ¿Qué podemos hacer, José Luis? Hay um, can... que... De, hay que adaptarse, claro, depende de, de la situación y de, de, del clima y lo que sea, pero hay que tratar de adaptarse y abrir las ventanas lo más posible, aunque haya un poco haga calor o aunque haga frío, pues hace frío que lleven más abrigos. Y luego también, pues si, no, si ya no se puede ventilar más por la razón que sea, entonces hay que filtrar. No, hay, hay diferentes formas de quitar el virus que está en el aire. La más eficiente, la más barata, la que no tiene ninguna contraindicación es filtrar. Que es un filtro, pues es una como una mascarilla, pero en vez de un, una mascarilla es un filtro que nos ponemos y un, estos otros tipos de filtros, pues hacen lo mismo, pero eh, sin que lo, nos lo pongamos, no quitan el virus del aire. Por ejemplo, es esa caja que se ve a la izquierda a, abajo, pues eso, eso es un filtro EPA, se llama, ¿no? Y entonces, ¿eso qué es? Pues es una caja que tiene, lo enchufas a la pared, tiene un ventilador, chupa aire de la habitación, cualquier virus que esté ahí en el aire se queda en el filtro y allí se muere. Y sale el aire limpio a la habitación. ¿no? Entonces, funcionan muy bien y se usan mucho para la contaminación. Aquí, pues, con esto de esto de los incendios, pues también sirven para eso, ¿no? Y también sirven para el virus. ¿Qué problema tienen? Que son caros, ¿no? Entonces, una cosa que se puede hacer, pues, es hacer un filtro más barato con un ventilador, ¿no? Que es lo que se ve arriba a la derecha. ¿no? Aquí tienes un ventilador, que es la, la caja que está a la derecha, que es un ventilador de, esos de caja de Estados Unidos, y le pones un filtro como los que hay en las instalaciones de aire acondicionado uh -huh. me dice un, un compañero de la Universidad de Zaragoza que en España o sea en Estados Unidos estos filtros son muy fáciles de encontrar porque en todas las casas los tenemos y hay que cambiarlos más más frecuentemente que en España esto es menos frecuente porque en las casas es la calefacción es por radiadores no es por este pero son más difíciles de encontrar pero se pueden encontrar no se pueden ¿Qué? se pueden comprar también. Eh, José Luis, yo he hecho una labor exhaustiva de buscar, eh, bueno, pues para que la gente se lo pudiera hacer. El gran problema con el que yo me he encontrado es encontrar un ventilador plano, como el que hay aquí. Es bastante difícil porque los que se suelen encontrar en España tienen botones, están abombados, pero bueno, hay alguna solución. Y decir que en, en la carpeta de ventilación y filtro sepa que está aquí en el Dropbox, no solamente está... Eh, la forma y los vídeos de gente en España que se ha hecho ya esto como actividad, porque ya hay vídeos en español de gente que están ahí publicados, sino también la guía para elegir un buen modelo para tu eh, estancia. ¿Qué significa esto? La gente me escribe y de hecho, mira, yo no voy a hablar de modelos ni de marcas. ¿Por qué? Porque los filtros EPA se tienen que adecuar a cada sala. Es decir, no es igual que un aula tenga 100 metros cuadrados, que un aula tenga 25. Lo mismo para un salón, lo mismo para una oficina. Cosas a tener en cuenta y todo esto lo tenéis en el Dropbox. La calculadora la he simplificado lo máximo posible y tiene: tienes unas celdas en amarillo que son las que tienes que rellenar y tienes que poner la, los metros cuadrados de la estancia. Si es un aula, 25 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, lo pones. La altura del techo. Y cuando compras un filtro EPA, te dan una tasa, que es esto que veis aquí abajo, que pone CADR, y tenéis que poner ese numerito. Os va a decir si el filtro que estáis intentando comprar es suficiente o no. También tendréis que decir, oye, mi habitación está muy bien ventilada, mi habitación está fatal ventilada, y si pones esas cuatro cosas, te va a decir eh, si es óptimo o no es óptimo. Así que. Es muy sencillo de usar, acudir a ese Dropbox, lo hacéis vosotros y os vais a dar cuenta. Una de las preguntas que nos hacen siempre, José Luis, oye, he comprado un filtro EPA, ¿me puedo quitar la mascarilla? ¿Sí o no? No, 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 no. Uh, son capas de protección. Esto sí es lo que preguntan a todas horas y, y esto se ve bien en esa transparencia que has puesto, ¿no? O sea, eh, para... Este, déjame que la explique un momento. La, la, estas barras azules... Que están en el eje de la izquierda, es la probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, y es para el caso del coro que hemos que acabamos de, de, de terminar la publicación, ¿no? Entonces se contagian en el 80 y tantos por ciento y es la barra de la izquierda, ¿no? Uh -huh. Y entonces las otras cuatro barras a la derecha, que son más bajas, alrededor del 40-50%, si solo haces una cosa. Por ejemplo, si solo ventilas más, o si solo pones un filtro de EPA, o si solo te pones mascarillas, o si solo. Bajas el tiempo a la mitad. Vale, vamos a, ayudar, vamos a ayudar a la gente. José Luis, perdona que te interrumpa porque claro, la transparencia sí. está en inglés. Hay mucha gente que no sabe inglés, con lo cual vamos a ayudarles. La, la barra de la izquierda, que pone 80 y algo por ciento, es lo que ocurrió en realidad. Oye, pues si no haces nada, estás en un entorno interior, este coro, porque es un caso concreto, se contagiaron el 80 y pico por ciento, pues tienes una probabilidad de infectarte del 80 y tantos por ciento. La siguiente... Eh, barra a la derecha, baja, vemos que baja hasta un 55 más o menos, y es incrementar la ventilación. Vemos como ya hay una bajada importante de la probabilidad de contagiarse solamente si ventilas mejor. Mm. Hay muchos colegios que me dicen, oye Pablo, eh, vamos a comprar un filtro de EPA. Bueno, pues ahora lo vamos a ver también, ¿no? Pero abrir las ventanas, ventilar bien, que haya corrientes, veis cómo dramáticamente baja. Siguiente. Vemos que sube un poquito, hasta casi un 60. Añadir un filtro EPA portátil. Es decir, la probabilidad de contagiarte sería un 80 y tantos. Si añades solamente un filtro EPA, te bajaría hasta un 58 más o menos. ¿no? Siguiente barra. Es que veo poco desde aquí. ¿eh? Llevar una mascarilla quirúrgica bien ajustada. Eso, eh, bien ajustada. Vamos a repetir que no tenga estos agujeros por los laterales. Si solo llevo la mascarilla quirúrgica bajaría de un 80 y pico a un 40 y algo de probabilidad. ¿Veis cómo baja la mascarilla que dice la gente no funciona? Bueno, sí, pues aquí veis que prácticamente tienes la mitad de probabilidad de infectarte. ¿Cuál es el siguiente, José Luis? Que yo creo que lo ves mejor que yo, el que está a la derecha. Sí. Si, si cambias la duración, ¿eh? el ensayo del coro eran dos horas y media, vamos a decir que solo se reúnen una hora y cuarto, ¿no? Entonces también baja a la mitad. ¿no? Esto es muy importante porque decías tú el tiempo también, claro, porque esto hay que pensar que esto es como una dosis. Cuanta más uh -huh. dosis te veas expuesto, es decir, cuanto más tiempo estés dentro de un entorno donde están flotando un patógeno que es peligroso, cuanto más tiempo estés en el interior, menos probabilidades tienes. Uh -huh, uh -huh. De acuerdo, gracias por explicarlo más claramente que yo. No, no, pero, no. pero la cosa es, eh, a mí también me preguntan esto siempre, si pongo el filtro EPA ya estoy seguro, si me pongo la mascarilla ya estoy seguro, ya puedo ir con mis padres en el apartamento, digo, no, estás menos inseguro, ¿no? Pero menos si puedes inseguro. puedes poner la transparencia otra vez un momento? Sí, perdóname. Son, son como capas de protección, entonces haces esas cuatro cosas una solo y baja, digamos, el contagio a la mitad las haces todas juntas, ventilas, pones un filtro EPA, lo haces la mitad de tiempo y te pones las mascarillas y entonces sí que baja ya de un 80% a un 8%. Entonces, Va, esto vamos digamos, a recalcar, José Luis, porque esto es muy sí. importante. Los padres que nos estén viendo ahora, los directores de los colegios, la gente de las oficinas, si sí, mm. ustedes ventilan bien la zona, si sí, la gente lleva mascarillas en el interior, si sí, además tienen algún filtro EPA, si sí, además no están demasiado tiempo ahí encerrados, haces todo eso y la probabilidad baja de un 80 y pico por ciento a un 8%. Uh -huh. Y la última, si sí, además uh -huh. hiciésemos esto fuera, ¿qué pasaría, José Luis? Eh, a, afuera prácticamente no hay contagios, ¿no? De, depende un poco de los detalles, pero si mantienen la distancia, entonces. Eh, Afuera sería muy sorprendente, ¿no? Si quisieran que este correo y que se viera muchos contagios, ¿no? O sea, a lo mejor ves uno, yo qué sé, el, el modelo dice que se ven cero, pero vamos, eso, eso se sabe bien, ¿no? Y eso, y eso además no depende de lo que te creas, de lo que yo digo. Eso es una cosa empírica, ¿no? Afuera es menos riesgo, eso está de acuerdo todo el mundo. Uh -huh. Vale, y otra cosa que tú también haces hincapié, que estos los españoles somos, nos encanta hablar muy alto, el estar en un entorno cerrado y el hablar muy alto, gritar, y por eso el tema de los bares y tal, también influye. Sin mascarilla, las probabilidades de infectarte con gente hablando muy alto, pues son más altas. Así que si podemos hablar un poquito más bajo, mejor. Sí, 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 sí. Y esto se sabe muy bien que cuando pues cuando respiramos simplemente el acto de respirar salen de nosotros siempre algunos, algunas partículas, ¿no? Pero cuando hablamos son 10 veces más, ¿por qué? Porque vibra, vibran las cuerdas vocales y porque decimos la t, la, no sé qué y estos procesos generan muchas más aerosoles, ¿no? ¿no? ahora si nos ponemos a gritar o a cantar muy fuerte y tal, esto ya aumenta 50 veces, ¿no? Por eso el coro les fue tan mal. Sabes, y hemos visto en los estudios estos de, del autobús de China o del restaurante en realidad el coro es 10 veces peor, ¿por qué es 10 veces peor? Porque estaban todos cantando fuerte y ahí estás comparando con una situación, por ejemplo, el restaurante que estaban hablando, pero la persona que estaba enferma estaba hablando a un nivel más bajo y no estaba hablando todo el tiempo. Estaban estaban hablando entre todos, ¿no? Uno se calla, el otro habla. Entonces, pues sí, o sea, cuando, hay que si es posible bajar la voz y por ejemplo, en un bar, pues pues que bajen la música o que la quiten. ¿ya? Pues si sí, es menos ambiente, pero peor ambiente es tener que ir a, a la unidad de cuidados intensivos. ¿no? Está claro. Eh, por resumir, la, a medida esto hay que pensar, eh, esta noche tenemos en Tele5, Jorge Luis, a las 10 de la noche en directo, un, no, es, no es en directo, pero tenemos a las 10 de la noche un programa especial COVID en el que vamos a hablar de colegios. Y eh, yo utilizo un, un símil. Que tiene viene a colación de este gráfico y es que hay que pensar en un coche. Cuando tú te subes en un coche, tienes Airbag, tienes cinturón de seguridad, tienes Airbags laterales, tienes una carrocería que está hecha de cierta forma que se deforma. Es decir, eh, un accidente de coche en un 600 a 170 por hora o a 120, como podemos ver ahora en una autopista, eh, con un coche como un 600, o con un coche nuevo, no tendría nada que ver con el resultado por todas esas medidas. La ventilación, los filtros EPA, el llevar la mascarilla bien ajustada, el acortar los espacios, el evitar los interiores, son medidas que tenemos que pensar en ellas como un coche. Cinturón. Pues. ¿Quiere decir esto? Oye, pues no me pongo el cinturón. Pues a lo mejor el Airbag te ayuda, pero si llevases el cinturón y el Airbag, las probabilidades de que tú fallecieses en un accidente de tráfico serían muchísimo menores. Vuelvo a repetir, vamos a ir ahora con las preguntas, José Luis. Antes de nada, vuelvo a referenciarlo. Este documento que José Luis y otros científicos de primer nivel mundial se han trabajado a fondo, con prácticamente todas las respuestas a todas las preguntas importantes, está referenciado en el vídeo. Y materiales, calculadoras, todo lo que necesitéis. Por favor, leed porque hay mucha gente que me dice, oye, ¿qué está aquí? Por favor, leedlo. Hay mucho trabajo ahí detrás, no cuesta nada. Creo que hemos aclarado un montón de cosas. Si ¿Sí te parece, José Luis vamos a pasar a responder preguntas. sí, déjame sí. déjame decir una cosa. claro, por me, favor. Gusta, me gusta mucho la analogía del coche. me gusta tanto que te la voy a copiar. en cuanto acabemos la entrevista, la voy a poner en las preguntas frecuentes. bueno, oye, pues eh, si puedo ayudar a alguien para eso, hacemos estos programas. Eh, vamos con las preguntas. filtro sepa dónde se colocan dentro de un aula o de, uno, de una oficina. dónde los colocamos en la ventana, en el medio, arriba, abajo. Um, si no molestan, lo mejor sería ponerlos en el medio de la habitación, digamos a la altura que respiramos, ¿no? Vale. Eso, eso sería lo ideal, porque así no hay. Lo que dice la gente que lo estudia, pues a veces puedes poner un filtro a una esquina y depende de cómo somos las corrientes de aire, a lo mejor solo filtra el aire en esa esquina, ¿no? Tú te puedes imaginar que una habitación grande hay humo y entonces pones un filtro y no el humo de que está en otras partes no le llega al filtro. Entonces lo mejor Cuanto más el, al medio posible, mejor. Vale. Claro, no siempre se puede, ¿no? Entonces, lo, lo más que se pueda. Vale. ¿Ventanas y puertas abiertas mientras utilizamos el filtro es mejor o peor? Porque uno nos pregunta: ¿el volumen de aire a limpiar sube o, o favorecería la limpieza o la, la, qué hacemos? Favorece, favorece. Siempre. Vale. Las ventanas, si parte del virus sale por la ventana y parte del virus lo chupa el, y se queda en el filtro. Entonces, estas son las capas de protección, como decías, del coche. ¿no? Vale. ¿Hay filtros, sepa, que tienen ozono, rayos, ultravioleta, con o sin? Um, no sé si se ha cortado. El, no, el no, no, ozono, se, se te mal. ve perfectamente. O sea, mejor sí. sin ozono, decías, José Luis. Sí, sí, se ha cortado un momento. El, el, el ozono, mal. Hay, hay que mirar cualquier aparato de limpieza de aire... Tienes que mirar que certifiquen que no hace ozono. El ozono es muy dañino, es un contaminante que mata a mucha gente, ¿no? Luego, que tienen rayos ultravioleta, que tienen otras cosas. Yo recomendaría sin nada de eso, simplemente un filtro. ¿Por qué? Porque son más baratos y al final las otras cosas no son tan necesarias. ¿no? Quiero, quiero hacer una ahí, puntualización ahí, aquí, ahí, José Luis, porque sí. el tema del ozono sí que hay empresas profesionales que van a desinfectar eh, zonas. Esto es algo distinto. Estamos hablando de los filtros EPA. Que incluyen ozono, sí. es algo distinto a la desinfección, donde estas empresas profesionales toman todo tipo de medidas, ventilan, es algo absolutamente distinto. Estamos hablando de filtros SEPA con ozono. Cuando no hay nadie. O sea, Exactamente. Estas empresas van allí sí. y lo desinfectan cuando hay nadie. O a veces el agua que bebemos se desinfecta con ozono. Entonces uh -huh. el ozono se puede usar de manera muy segura para, para desinfectar cuando no hay nadie. El problema es poner un, un aparato que hace ozono donde hay gente que va vale. a respirar ese ozono. Eso es, eso es un error. Perfecto. Eh, nos preguntan, ventiladores, eh, ¿serían, los ventiladores funcionan o no? ¿Ve? Eh, esto es un poco confuso. Un ventilador no ventila, un ventilador mezcla, en el sentido técnico. Ve ventilar, cuando decimos hay que ventilar, queremos decir que hay que hacer que entre aire de afuera y que el aire que está dentro se vaya afuera. Eso es ventilar, ¿no? Poner un ventilador es mezclar. Si tiene un ventilador, pues lo mejor es ponerlo en la ventana. Ventana la abierta, abierta para que, para que... ventana abierta y el, y el ventilador justo en el aceizar de la ventana, ¿no? Para que cuidado que no se caiga en la calle, se sí, claro. alguien, pero um, para que ayude a entrar aire o ayude a que el aire salga afuera, ¿no? Vale. Y sí, sobre todo eso sería lo mejor. Luego preguntan mucho, pero puede ser que si lo tienes en un aula le lleve el virus de una persona a otra si hace calor. Estas son cosas complejas, ¿no? Yo diría si estás tomando las otras medidas, se pueden usar ventiladores para no tener calor. Vale. esto no, no crea mayores problemas si no estás tomando ninguna medida entonces pues, pues ya, es, bueno, entonces ya tienes otros problemas ¿no? el ventilador no es tu problema muchísimas aulas en España tienen estos splits de aire acondicionado que solo recirculan es decir, enfrían el aire y una vez que lo enfrían cogen ese aire ya enfriado y viciado lo vuelven a meter y lo vuelven a sacar y se va recirculando esto, muy peligroso José Luis la recirculación. Bueno, um, um, no, no, no es que sea peligroso en el sentido que haga las cosas peor, simplemente no las hace mejor, ¿no? Uh -huh. Porque ese aire, es, esos, hay muy pocas partículas que se vayan a quedar allí, ¿no? Es, esos, los ventiladores de estas unidades split no tienen fuerza de empujar el aire por un filtro bueno, ¿no? Entonces a veces tiene un filtro, pero es un filtro muy pequeño, ¿no? Para uh -huh. un polvo muy, muy grande cosas así. Entonces, se pueden usar pero no tienes que tener en cuenta que es como el ventilador está mezclando el aire y tienes que hacer las otras medidas no pero si tienes calor se puede hacer y incluso si tienes abiertas las ventanas y hace calor pues es bueno tenerlo encendido para que enfríe el aire y no pases tanto calor que va, vas a gastar más electricidad pero bueno esto, unos meses hay que hay que tolerarlo ¿no? decía peligroso porque mucha gente tiene la percepción de que solamente usando ese aire acondicionado ya vale y lo que estamos diciendo, no, 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 estamos no, no, no. diciendo, es... no vale. No, eso, no sirve, eso desde el punto de vista del virus no sirve para nada, ¿no? Y de hecho el restaurante de China, este que es tan famoso, lo que, que, ese tenía una unidad de split muy grande, ¿no? Y, y bueno, pues eso no, no les ayudó, se contagiaron igual, ¿no? Mm, me he dejado algo, hemos hablado de filtros de paconozono, eh, ultravioleta y también ionizadores. Sí, pues esto también... Hay algunos filtros con, con ionizadores y bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero hay luego también venden aparatos que son solo ionizadores, ¿no? Y que. Y, y sí se comprueba y también hay otros de plasmas y de oxidación y tal. Sí que matan el virus, ¿no? Hay estudios que muestran que matan el virus. El problema es que también hacen química, ¿no? Y esto es lo que estudiamos nosotros en gran detalle. Y entonces están produciendo a la vez compuestos tóxicos como el formaldehído, peróxidos y tal que. No es bueno producirlos donde hay gente. Entonces, este tipo de aparatos se pueden usar cuando no hay gente, como la ozono, ¿no? Vale. No se ha estudiado muy bien, pero eh, en realidad es que los filtros funcionan muy bien y son igual o más, o más baratos. Entonces, ¿para qué irte a tecnologías que pueden ser peligrosas cuando lo puedes hacer con filtros que funcionan bien y no tienen ningún efecto secundario? ¿No? Tenemos una pregunta que hay que aclarar. Los filtros sepa no son lo mismo que filtros de carbón, porque tenemos alguna persona que nos pregunta: oye, ¿hay filtros de carbón? Eso no vale. Bueno, uh, los filtros de carbón es otra cosa, no. O sea, los filtros sepa son filtros para partículas, no, para aerosoles. Un aerosol que es, pues, un trozo de material que a lo mejor tiene un, un billón de moléculas todas juntas y eso se queda en el filtro, no. Lo, lo del carbón es para gases, no. Por ejemplo, si algo, si algo huele mal o si hay contaminación de gases eh, el carbón es eh, activo, es una cosa que los, digamos, es una como una superficie que es muy pegajosa para los gases y los gases contaminantes se quedan allí, ¿no? Entonces esto puede servir si en un sitio donde hay olores o, o hay mucha contaminación de afuera vas a abrir las ventanas, pero resulta que hay mucho ozono tal, pues entonces un, un filtro de carbón ayuda. También una cosa que hay que tener en cuenta es que estos filtros, digamos, es como una superficie a la que se le van pegando los contaminantes, ¿no? Entonces llega un momento en que ya se le han pegado todos los que caben y ya no hace nada. ¿no? Entonces hay que cambiarlo. ¿no? Y esto muchas veces ves que hay un filtro de carbón pues mm. que no lo han cambiado hace cinco años, cuando sí. habría que cambiarlo hace, cada tres meses. ¿no? Pero por aclararlo, para los virus estamos hablando de filtros EPA, vale? Sí, sí, sí. Filtros de partículas. Filtros EPA, y ¿no? tenemos referenciado. Hay más empresas, pero en los documentos del Dropbox hay empresas en España que se dedican específicamente al tema de filtros. Y ahí os he puesto algunos vínculos. No tengo absolutamente ningún interés ni les conozco pero bueno lo que yo fui buscando o así sea, que si encontráis otro encantado de, lo, de que lo compartáis eh, vamos ahora yo creo que el tema de que el tema de, de los filtros sepa está toda la documentación está en el dropbox así que si hay alguna pregunta más la gente puede ir ahí o las preguntas que ha respondido José Luis tema mascarillas aquí hay un mundo eh, de la gente bueno el tema de las mascarillas eh, reutilizables, que son las que utilizan muchos niños. Cada cuánto hay que lavarlas, José Luis. Cada cuánto. Yo mando a mi niño al colegio con una mascarilla reutilizable, vuelve por la noche, ¿qué hago? ¿La puedo usar al día siguiente? ¿No la puedo usar al día siguiente? ¿La lavo? ¿Qué hago? Um, hombre, el, el virus se puede, si uno está respirando aire que tiene el virus, el virus se queda en la parte de afuera de la mascarilla, ¿no? Y ahí se va muriendo. Como de rápido, pues no se sabe muy bien, pero bastante rápido, a lo mejor piensan que. Día, una cosa así. Entonces, sería mejor por, por ser más precavido, pues a lo mejor tener dos o tres. Y cada usar una y esa luego dejarla colgada, que se muera el virus, y usar otra al día siguiente, y usar otra el día siguiente, y si son de tela, digamos, utilizables, pues lavarlas a lo mejor el fin de semana, ¿no? Como dice Lind pues tienes que tratar las mascarillas de tela como la ropa interior. Tienes que lavarlas frecuentemente y no compartirlas, ¿no? Vale. Entonces. Bueno, pues eso, pues pensemos en las braguitas, en los calzoncillos, que nos las cambiamos todos los días, pues aquí lo lavamos echamos a lavar. Una de las cosas que está en redes sociales, en vídeos, en Facebook, en todos lados, los niños no pueden estar en el colegio con mascarillas porque están respirando CO2 constantemente y esto les va a afectar. Esto, esto es un error. No tienen, no tienen nada que ver, ¿no? Uno, por ejemplo, uno estos pulsioxímetros que son bastante frecuentes, que te los pones en el dedo y te miden el oxígeno, ¿no? Hay muchos científicos que han, que han mostrado que tú te, quita, te, te lo mides antes de ponerte la mascarilla, te lo mides después y el oxígeno no cambia. ¿Por qué? Porque el volumen, el volumen de aire que está entre la mascarilla y tu nariz y tu boca es muy pequeño comparado con lo que respiramos. Entonces es físicamente imposible que aumente mucho. ¿no? Uh -huh. Y entonces, entonces esto es una absurdez. Vale. Esto es absurdo. ¿no? Así, absurdez. Me encanta cuando sueltas esos aldabonazos. Esto es una absurdez. Así que, por favor, señores, dejen de creer en bulos. Eh, hay otra pregunta que se me ha escapado. Yo creo que es importante. Y además es un problema porque yo he recibido muchas preguntas al respecto, Jorge Luis. No sé si es tanto para ti, pero bueno, eh, la comentamos. Muchos padres dicen: Oye, como los protocolos oficiales, ni el BOE, ni nada, eh, dice que hay que tener filtro SEPA. Pues no se compran. A tomar por viento. ¿Qué hacemos? Bueno. Cuenta, el... cuenta las, las acciones que has hecho tú. O tú has donado alguno. O los padres pueden hacer unos grupos en los que poner 10, 15 euros por alumno y comprar uno. Pero eso dicen, no. Como no lo dice la regulación. Bueno, no es obligatorio, pero lo ahora ya sí incluso lo recomienda la OMS. No, no dicen por qué. Aunque la, la única razón es que el virus vaya por el aire, pero lo recomienda la OMS. Y lo recomienda el Ministerio de Sanidad y lo recomienda el Ministerio de Innovación Tecnológica. Tienen en momentos donde recomiendan los filtros EPA. ¿no? Estamos hablando que el, que el Ministerio de Sanidad en este país, en España, ya lo recomiendan algunos documentos que además ha compartido José Luis, que son cosas que no lo vais a oír en televisión, ni va a salir Fernando Simón diciendo recomendamos los filtros EPA, porque siguen pensando, pero eso está recogido en documentos, ¿vale? Esto que quede muy importante. Uh -huh. eh, bueno, un día, yo creo que ya lo hemos comentado, el error, grave error de la OMS en decir que, que esto no se transmitía por aerosoles por las repercusiones que tiene. Vamos con más preguntas. Nos pregunta eh, Rosa María Gallego Rey. Dice, buenas tardes, José Luis. ¿Cómo se puede evitar la transmisión en un instituto de secundaria cuando las únicas medidas que permiten son las que aparecen en el BOE? Bueno, esto ya lo hemos ya lo hemos contado. Eh, yo, re, por utilizar el símil del coche. La ley tampoco dice que los airbags, que yo sepa, son obligatorios, pero es mejor. Yo siempre voy a preferir tener un, un coche que tenga airbag de cortina, mmm, con lo cual, oye, el cinturón es obligatorio, pero sí mejor si tienes también el airbag. José Luis García Jaén, este es eh, tocayo tuyo. ¿Cómo es posible que hayan hecho protocolos de vuelta al colegio sin tener en cuenta los aerosoles? Bueno, hay que. Quiero decir, la, la culpa la tiene la OMS, esto no, me duele criticarles, pero al final lo, hay una dictadura intelectual, esto no, y no es porque ellos lo quieran, pero porque es así como funciona el mundo, ¿no? La OMS dice una cosa y todos los gobiernos la copian, y he estado hablando con gente que está hablando directamente con los ministerios en España, y me, lo que me dicen, me dijeron ayer, es que los ministerios les dicen que, que esto de los aerosoles lo entienden, incluso que a lo mejor están de acuerdo, pero ellos no pueden hacer nada hasta que lo reconozca la OMS, ¿no? ¿Por qué así funciona? ¿no? Porque no se pueden salir de lo que dice la OMS. Entonces, estamos hablando directamente con la OMS, pero están muy atascados, están muy atascados en la ciencia del siglo XIX, no entienden lo de los aerosoles y pues no sé cuánto les va a costar reconocerlo, ¿no? Bueno, esto no significa que nosotros podamos ignorar que la OMS eh, está anticuada en este sentido y protegernos nosotros. Oye, pues eh, la evidencia Hola. es apabullante y tu trabajo... Ha sido. Eh, me quito el sombrero porque te estás dejando la piel y te agradezco mucho que estés aquí. Más preguntas. Eh, Diana Sánchez, voy a un gimnasio que recircula en el aire todo el rato. Dicen que no tienen filtro sepa porque solo son para salas blancas. ¿Tú dejarías una reclamación por escrito? Sí, 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 sí. Además, los gimnasios es un. Para los aerosoles también es una cosa más peligrosa, ¿no? También, ¿por qué? porque cuando respiras fuerte sale más virus, un poco como al hablar o tal, y porque estás respirando más aire al hacer ejercicio. Entonces, si hay virus en el aire, vas a respirar más, ¿no? Entonces, es un sitio y se ve que hay, que hay muchos casos de superpropagación en gimnasios, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, yo no iría en una situación así. Si no, si no es un gimnasio que pueden abrir las ventanas o que, tengan, que estén todos con mascarillas y que pongan filtros y tal, me parece peligroso, ¿no? Vale, nos pregunta Yoranda Quirós, en los filtros EPA quedan impregnados las partículas, incluido el virus, pero se queda allí en el filtro o muere por las características del filtro. Hay que tener cuidado al cambiarlo. El, el virus va muriendo en cualquier superficie. ¿no? El virus no, los virus no resisten mucho tiempo, no son como bacterias que pueden vivir mucho tiempo, incluso en el espacio. Los virus no sobreviven mucho tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí que a lo mejor si has estado usando un filtro EPA... Ya ha habido mucha gente y vas a cambiar el filtro en una hora. Pues sí que podría haber algún virus vivo en ese filtro, ¿no? Entonces es muy difícil que vuelvan al aire, pero por tener precaución lo que yo diría, bueno, coge el filtro, me, a lo mejor sacarlo al balcón, a la ventana o afuera y ponte la mascarilla y unos guantes y una bolsa de basura y agarras el filtro, lo pones en la basura, la cierras y ya está. Mm. Por un poco por por tener un poco más de cuidado, ¿no? Pero es, yo creo que el peligro es muy bajo, ¿no? Para los puristas le he pedido al profesor José Luis Jiménez que utilizase un lenguaje llano, por eso dice que los filtros se mueren, los filtros se inactivan, pero le he pedido yo que hablemos vivo, muerto, es decir, lenguaje pues, que llegue a todo el mundo, ¿vale? Eh, los virus se mueren, sí, sí. <laughs> se inactiva, sí, sí <laughs> no, no, pero los virus se mueren. Para la gente que lo vean así, sí, sí. ¿no? Paloma sí, sí. Luengo. Eh, esto ya lo hemos respondido, los filtros de carbono. Eh, tema de comedores. Mm, hay muchos niños que van al comedor, se quitan la mascarilla, están mucho tiempo en el comedor. ¿Tú qué harías en un colegio con el tema de los comedores? Comer al aire libre, comer al aire libre. Esto no... o si, si tiene que ser en interior, pues de la manera que se reduzca lo mayor posible la densidad, pues que algunos coman en el comedor, otros coman en las aulas, para que en cada sitio haya menor, la menor gente posible o comer en los sitios donde haya la mejor ventilación posible. ¿no? Si en las aulas se pueden abrir las ventanas y en el comedor no, pues entonces comer en las aulas. Pero afuera siempre que sea posible. Nos pregunta Gustavo Díaz, nos dice, pregunta, si un profesor con COVID da clase con mascarilla en un aula solo ventilado por ventana y puerta abierta, ¿qué probabilidad de contagio puede haber para los niños? Mm. Se entiende, se entiende ¿no? es... que se entiende que el profesor está contagiado. ¿eh? Sí, sí. Eh, y el problema en esta situación es que el, el profesor es el que está hablando, ¿no? Y al hablar, al, sí. al hablar, está poniendo más partículas. Las mascarillas normalmente no son 100% eficientes, a lo mejor quitan la mitad o las tres cuartas partes, pero siguen saliendo muchos virus y hay peligro para los estudiantes. Entonces, al, alguien que tiene COVID no debería, desde luego, ir. Que va y no sabe, pues. Sí que hay un peligro, ¿no? Cuantas más medidas se hayan tomado de los filtros, la ventilación, las mascarillas de los niños, tal, menor es la probabilidad, ¿no? Fernando Lanzón nos pregunta: según el ejemplo del humo, al entrar en un sitio poco ventilado, el aerosol impregnaría ropa y pelo y haría insuficiente lavarse las manos, obligando a ducha completa y el cambio de ropa. ¿Esto es así? Mm, mm, eh, 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 es, me parece un poco demasiado. Yo no soy, no soy experto en las superficies, pero he hablado con, con los expertos y me dicen que, que no es para tanto, ¿no? que no es tan fácil contagiarse. Entonces, sí, sí, puedes estar en un sitio y se queda el virus allí, pero igual que en el filtro, pues se va a ir muriendo poco a poco. ¿no? Entonces, lo que hay que tener cuidado es no tocar cosas y luego tocarte los ojos. ¿no? Tener cuidado pero, y de lavarte las manos. Si te estás tocando cosas, pues lavarte las manos. ¿no? Y luego, pues cuando te quites la ropa por la noche, pues te... Um, te lavas las manos otra vez, ¿no? Si, si trabajas en un sitio con mucha gente y pocas medidas, en un hospital o en un sitio que hay mucha gente, pues a lo mejor no es mala idea, pues eso, cambiarte la ropa y ponerla a lavar, ¿no? Pero tampoco hay que ser paranoico, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que se ve es que la gente se contagia cuando comparte el aire, y respira el mismo aire mucho tiempo. Así es como se contagia mucha gente, ¿no? Vale, nos pregunta Joaquín, a colación, justo de lo que hablabas de los ojos, gafas de protección, ¿sí o no? Yo diría sí, para gente que, que otra vez que está una cajera de un supermercado, alguien que trabaja en un sitio donde entra y sale mucha gente, en un bar, entonces yo diría que sí. Gafas de estas simplemente cerradas sí. que limiten que el aire pueda ir alrededor del ojo, ¿no? Uh -huh. Y estas, pues aquí las encuentras por 8 dólares, ¿no? Que las venden a lo mejor para un laboratorio, cosas así, pues no son muy caras, y esto sí. Para todo el mundo, pues. Um, no, yo tengo unas y me las pongo y todo el mundo me mira como si fuera un marciano me da igual pero lo que sí se sabe es que es o sea se sabe que te puedes contagiar por el ojo esto ya se sabe desde el principio y hay casos de en China ya que un aerosol una gota entra al ojo y te puedes contagiar pero también se sabe que es mucho más improbable no ¿Por qué? porque al respirar estamos aspirando mucho aire continuamente que está en contacto con nuestro sistema respiratorio pero un virus que está por el aire, pues al ojo no hay ningún aire que le lleve, ¿no? Tiene que ir ahí por casualidad. Entonces, pues la gente piensa que a lo mejor es el 1%, a lo mejor hasta el 10% de probabilidad de eh, que sea por, por respirar, ¿no? Entonces, mucho más importante tener una mascarilla, tienes una mascarilla que, que filtra el 20% y te la ajustas mejor y... Uh -huh. y me llamas por aquí. No te preocupes. Eh, esto es el directo. Son las 18.55, las 17.55 en Canarias. Y en, ¿Y en qué hora es en Boulder, profesor? Uh, son las 10.55 de la mañana. Bueno, pues te hemos sacado, te hemos sacado de clase. Te estás, estás haciendo pellas hoy. ¿eh? Gracias <laughs> gracias por estar aquí. Eh, nos preguntan desde Kent, en Inglaterra, Carlos Abreu Sillier eh, ¿Existe alguna evidencia de contagio aéreo vía canales auditivos? Que yo sepa, ¿no? Pero... Que yo sepa no, que yo sepa no. Uh -huh. Tiene que ver, o sea, para que el virus, el virus engancha a un receptor, ¿no? Y este receptor está en algunos sitios y en otros no, ¿no? Y en el oído yo no he oído que esté... Yo tampoco. Y he leído mucho, ¿eh? Pero, oye, no sí. lo sabemos, lo investigaré. Nos pregunta Marta... Eh, ¿cuánto tiempo tarda en morir el virus COVID de media? Bueno Marta esta si quieres te la respondo yo eh, y le dejo a que el profesor beba un poco de agua <laughs> hemos, eh, hemos compartido y está en el Dropbox, en los estudios hay varios, varios estudios al respecto y depende de la superficie, no es lo mismo en superficies lisas, metálicas, cartón, bueno, pueden durar desde horas hasta, en algunos casos, hasta días, por eso siempre es mejor ser un poco precavidos y nos, que, nos contaba el profesor José Luis Jiménez que, bueno, si tú quieres ser súper precavido, pues lo suyo sería darte una ducha y echar la ropa a lavar, ¿no? Eh, Soraya Rojo. Pregunta muy importante, Soraya, gracias porque no, no la había, no la tenía en la lista. Eh, ¿Qué podemos hacer en el metro, profesor? Eh, muchísima gente en ciudades como, como Bilbao, como Barcelona, como Madrid, tienen que ir a trabajar y van en transporte público. La ventilación es absolutamente terrible. ¿Qué hacen? Bueno, um, eh, en los metros, todo depende de cada metro, pero hemos estudiado dos metros uno eh, en Europa y el otro en, en Estados Unidos y tienen una ventilación muy alta, ¿no? Entonces, de hecho, cuando corres los modelos como el del Coro y dices, bueno, aquí está la gente en el metro y está con mascarilla dentro de los vagones y no hablan y hay mucha ventilación, en realidad es un lugar bastante seguro. Uh -huh. Más de lo, entonces, digamos, el peligro más importante es si alguien está respirando y antes de que se lo pueda llevar la ventilación que tú estés con la cabeza al lado, entonces hay que digamos tratar de de llevar la mascarilla bien puesta y, y si pudieran poner más metros para aumentar las frecuencias para disminuir claro. la densidad mm -hmm. esto Pero... es dentro del metro luego en los túneles o pues también ahí hay... eso no he visto nada lo que me gustaría si hay alguien que tenga un medidor de CO2 se lo puedes dejar a alguien si tú no vas en el metro Pablo y que midan el CO2 al, al, al entrar en el metro tal y cual y, y que nos den los datos, ¿no? Y con eso ya se sabría mucho mejor, ¿no? Voy a hacer yo el experimento. Fíjate, me voy a ir yo al metro de Madrid a hacerlo. ¿Qué te parece? Y lo, Muy compa bien, y, bien. Y lo compartiré. Eh, un tweet que puse yo creo que ayer o anteayer es a mis amigos de taxis, de Uber, de Cabify, de bla bla bla. Eh, cuando subáis al taxi, al bla bla car, al Uber, al Cabify, a cualquier método de coches Incluso en autobús, por favor, bajar la ventanilla. Yo siempre digo cuatro dedos. Si el conductor, eh, por supuesto, tiene que ir con mascarilla, vosotros también. Pero decirle, bajar, por favor, las ventanillas. Ellos la van a bajar inmediatamente si no, las est si no están ya bajadas. Es muy importante que en autobuses, metro, eh, taxis, mm, cuatro dedos de adulto. 8 centímetros. ¿vale? Muy, muy importante. Eh, profesor, nos pregunta Isabel Varela. ¿Qué medidas tomarías en el baño de los colegios? Um, sería bueno que hubiera un extractor, ¿no? Que hubiera un extractor que pudiera sacar el aire afuera, ¿no? Pues es otra forma, otra forma de ventilar, ¿no? Entonces, eh, y en realidad, o sea, lo que pensamos, y en esto es más experta Linsimar, que es una de las científicas uh, con las que trabajo, ella, ella piensa que en realidad en, en un. En un baño es más peligroso simplemente si hay poca ventilación y es lo que respiramos o si estamos hablando. ¿no? También se sabe que hay virus en, en las heces y cuando uno tira de la cadena pues hay que bajar la tapa porque siempre se puede hacer algo de aerosoles. Pero esto se piensa que es menos peligroso. No, no uh -huh. es peligro cero pero es menos peligroso. Y lo que habría que hacer es pues ventilar o poner un filtro EPA si no, si no se puede ventilar. Y pues que no haya mucha gente a la vez pues... Tratar de, de que no esté la gente compartiendo el aire en ese espacio cerrado mucho tiempo. ¿no? Uh -huh. Y sobre todo enseñar a los niños y a los adultos también que cierren la tapa antes de tirar de la cadena. Pregunta clave eh, que recibo muchísimas veces, eh, profesor, María Ángeles Medina nos dice, soy del equipo COVID del colegio. Y en la reunión con los médicos en el centro de salud... No se observan ninguna de sus recomendaciones. ¿Qué podemos hacer para pelearnos contra eso? Ah, hay que educar a los médicos que le, le vamos a decir. Bueno, yo les ah. doy una idea que les enseñe en este vídeo con una de las eminencias mundiales en el tema de transmisión por el sol es que es el profesor José Luis Jiménez eh, que está en contacto con los científicos más renombrados del mundo, acaba de nombrar a Lindheim Mar, eh, todos esos eh, que son números unos mundiales han hecho este documento, lo vuelvo a decir, que están aquí, así que eh, para pelearos yo diría, José Luis, que, que vayan con este vídeo, que digan, no lo, no lo dice el tontolaba de Palo Fuente, lo dice José Luis Jiménez, Eminencia Mundial, y lo dicen todos los científicos. Y, y tal vez en España, porque las cosas son así, que más importantes que que los diga yo, um es eh, imprimir el, el documento del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Transición Ecológica, donde recomiendan estas medidas. O sea, no reconocen los aerosoles y, no, como dices, no, no las dicen en voz alta, pero sí las recomiendan, porque han transcribido lo que dice la OMS y la REVA, que es la Asociación Europea de Ventilación y tal y cual. Entonces, ya son documentos del Ministerio, ¿no? Que no es... Es como yo, que es un iluminado que está en Estados Unidos y a ver qué, por qué dirá este las cosas, ¿no? Ya son los ministerios lo que lo dicen, ¿no? Una, una pregunta, José Luis, porque no lo hemos hablado antes. ¿Tienes restricciones de tiempo? Porque mi amigo Nacho Sevilla nos está mandando preguntas sin parar. Tú me dices el tiempo que podemos no, no. dedicarle. Sí, sigue, sigue. Espera, voy voy a mirar eh, mi calendario, a ver hasta qué hora tengo. ¿15 uh, minutos eh, más eh, podríamos okay. hacer? Sí. Podemos seguir un rato más. Sí, vale, sí. 15 minutos. Vamos allá. Gracias, Nacho Sevilla, por echarme una mano. Nos dice Carlos Beltrán desde San Andreu, en Barcelona. Nos dice, profesor, ¿sería recomendable ponerme gafas ya que soy barrendero y al barrer se levanta mucho polvo? Muchas gracias. Um, sería recomendable en general porque tener polvo en los ojos no es bueno, ¿no? Que vaya mucho de este virus en particular en el polvo es muy poco probable porque el virus, cuando estás afuera y hay rayos ultravioleta, no sobrevive mucho. ¿no? A lo mejor por la uno, uno que trabaja de barandero trabaja de día ¿no? y el virus se muere en unos minutos en el aire, entonces, pero sí sería bueno por porque el polvo tiene otras bacterias y otros patógenos que viven más tiempo y trocitos de arena. Y eso no es bueno tenerlo en los ojos. ¿no? Entonces yo sí lo recomendaría. ¿no? Vale, por protección. Pregunta muy importante. Voy a ver si soy capaz de pronunciar el nombre, Zenonjaluska desde Burgos, porque hay muchas, muchas personas que se, que se enfrentan a la misma situación. Estamos hablando de salas de rehabilitación de gimnasios, casi siempre en sótanos de hospitales y clínicas. Dice cuán alto es el riesgo de 10-12 trabajadores, 8 horas diarias, con un tráfico de unas 200 personas al día en una sala de rehabilitación gimnasio, en un sótano sin ventanas, con aire acondicionado split y filtro de partículas categoría 8 que no son EPA. Yo diría que alto, sí, pero... Peligroso. Entonces, eh, esta es una situación en la que, como si yo trabajase allí, mis ahorros iban a ir para, para comprar unos filtros EPA y poner uno en cada esquina y uno en el medio y uno... Porque eso es una situación peligrosa y también pues llevar bas, invertir en mascarillas buenas e insistir que los clientes digamos los, los pacientes eh, lleven una mascarilla buena no y si no la llevan pues y ayudarles a que la ajusten bien antes de entrar en la calle no uh -huh. o en, en, antes de entrar no entonces porque si no si es una situación si es una situación peligrosa y, y hablar pues hablar lo menos posible a lo mejor tener una pizarra y e escribiendo lo que se pueda, ¿no? En vez de en vez de hablar tanto, o hablar con una voz más baja, ¿no? Mucha gente, haces un comentario sobre las mascarillas buenas. Eh, yo ya he llegado a un punto en que ya no comento porque me han llegado miles de mensajes. Esta mascarilla hay miles de mascarillas. Miles. Eh, por favor, que las mascarillas cumplan los protocolos. Las mascarillas reutilizables tienen que cumplir el 0065 2020 o el equivalente en en Europa. Eso está todo recogido en la carpeta mascarillas, toda la documentación la tenéis ahí. A día de hoy todavía hay alguna farmacia que tiene mascarillas de las que yo me fío al 100%, mascarillas FFP2, eh, farmacia G2, eh, por ejemplo, farmaciag2.es. Eh, Gloria eh, y la recomiendo, no porque, bueno, pues que tenga nada que ver con ella, porque ni nos conocemos físicamente, pero el servicio es excelente. Así que eh, habláis con Gloria y podéis adquirir mascarillas FFB2 buenas. Farmacia G2.es, ahí tenéis todavía. No sé cuánto van a durar, pero ahí va. Eh, Juanma Fernández, pregunta importante. Voy a un festival de cine y veré unas tres películas al día. ¿Alguna recomendación? Um, Aquí a dolor, ¿eh, doctor. Si, si, si piensas que no debe ir, a dolor. Um, yo no iría. Tú no irías. Uh, ahí no ahí iría, lo dejo Pudiendo ver películas por Netflix o, o, o por el Zoom o lo que sea, pues yo diría, pues, el festival de cine lo tendrían que hacer de manera remota, ¿no? Si no, pues hombre, un cine... No, no es de los sitios más peligrosos. ¿Por qué? Porque la gente no está hablando. ¿no? Entonces, si, si, si está con poca densidad, con, con más creces y tal, no es tan peligroso como un coro. ¿no? Eh, pero siempre hay un poco de peligro. Y luego la cuestión es también cuánta ventilación hay. ¿no? Hay algunos cines que he visto yo datos que sí están muy bien ventilados, a lo mejor los más recientes, pero otros no. ¿no? Entonces, si yo tuviera que ir, digo, no sé si ir o no, pues me llevaría mi chisme de CO2. Y vería cuánto está. Y si sube más de 700, me iría corriendo. Uh -huh. Si no, pues depende de lo que me guste el cine, ¿no? Pero... Vale. Eh, Juan Daniel Sarrión, soy funcionario de servicios de emergencia 061. Bueno, Juan, Juan, Ma, eh, perdón, Juan Daniel, pues muchas gracias por toda la labor que hacéis porque es absolutamente vital. Así que, funcionario de servicios de emergencia, un gran abrazo para todos ellos. Nos pregunta, ¿cuál sería el tiempo máximo? de exposición en ambiente contaminado y traslados en ambulancia. Vamos equipados con FFP2 o 3, traje nivel 3, gafas y pantallas. Mm, lo más importante es fijarse que se ajusten bien las FFP2 o 3, ¿no? O sea, porque para trabajadores de salud lo que hay estudios de trabajadores de salud y se ve que muchos no las llevan bien ajustadas, ¿no? Cuando van al hospital y lo miden, muchos no las llevan bien ajustadas y depende con las, con las, digamos, las que tienen las tiras por detrás, parece que se ajustan mejor que las que las tienen por las orejas. Entonces, prestarle a eso mucha atención, ¿no? Y luego, pues, en la ambulancia, pues se podría abrir la ventana, o se puede. Uh -huh. eh, hay, hay un cierto riesgo, ¿no? Pero la verdad que si uno tiene una mascarilla FFP2 bien puesta, pues el riesgo no es muy alto, ¿no? Nos preguntan en aviones, durante el despegue y el aterrizaje, ¿existe alto riesgo de contagios? Creo que no hay ventilación a bordo en esos momentos. Nos lo pregunta JL. Bueno, no es el despegue y el aterrizaje, sino el embarque y el desembarque, ¿no? Uh -huh. Entonces, normalmente, en los aviones no enchufan la ventilación fuerte hasta que, digamos, estalla el avión con su propia potencia y ya se está moviendo. ¿no? Entonces uh -huh. ya la ventilación es más alta. Y esto se ve, la gente mide el CO2 y ve que es alto, que luego ya encienden los motores y baja y aterriza y vuelve a subir, ¿no? Pero ahora, pues Bo Boeing, por ejemplo, ya recomienda que no, que tiene que poner la ventilación alta inmediatamente. Y de hecho, he visto compañeros que me dicen que esto lo están haciendo, claro, depende de que la aerolínea haga caso, ¿no? Uh -huh. Pero esto se nota, ¿no? Se, se, si ves que notas que hay más ventilación ya al entrar, esto está bien, ¿no? Uh -huh. Y también otra vez lo mismo, tienes un, un aparato de CO2, pues puedes ver si están ventilando más o no, ¿no? Vale. Nos pregunta Juan José Perulero. Eh, es una pregunta muy técnica, la voy a comentar, pero, pero quizás requeriría de más tiempo y no va a llegar al lenguaje de todo el mundo. Dice: Soy ingeniero e higienista industrial. Hay un tema que no se habla y es la dirección de flujos de aire desde los difusores de impulsión de aire y las rejillas de retorno. ¿Aumenta o disminuye el riesgo? Este es un tema muy, muy complejo y, y en, el, en nuestro grupo hay muchos expertos de esto y, y nos pegamos grandes discusiones, ¿no? Entonces, la, la, para decirlo de manera sencilla, pues si yo tengo a alguien aquí, que salgo a la mano, que tengo a alguien aquí a mi lado, ¿no? Entonces, él está respirando, si el aire va para arriba o si el aire va para el otro lado, no me contagio. Si el aire viene para mí, a ver, ¿cómo es así? Me Viene para se mí, entonces vez, a lo mejor me contagio más. Entonces, es la como va el aire pues puede tener una influencia, ¿no? Pero esto en realidad es extremadamente variable, ¿no? Depende de cada situación, de cuánto aire, de dónde viene, de dónde sale. Entonces, para, hace falta gente como la persona que ha hecho la pregunta para evaluarlo en una situación concreta, ¿no? Para, en general, la forma más sencilla es bueno, pues, medir el CO2, abrir las ventanas, estas cosas que decimos, esto siempre va a funcionar, siempre va a ayudar, ¿no? Vale. Vamos, si te parece, con las tres últimas preguntas, José Luis. Eh... María Luisa García Díaz, ¿qué aconsejáis sobre las piscinas climatizadas de invierno cerradas? ¿Se pueden ir? Um, hay muchos padres que me han escrito, ¿eh? Clases de natación, ¿qué hago? Me, no, no lo sé, depende de cómo el ventilado esté, ¿no? Me el CO2 y luego también hay una cosa en las piscinas, pues hay cloro. Entonces lo que yo no yo no lo sé esto tal vez se ha estudiado es si el virus está en el aire pero ahí, ahí va un vapor de cloro si lo va a matar muy deprisa uh -huh. esto es posible pero yo no lo sé entonces se, se podría se podría buscar vale. a, ver, a ver a ver si se ha estudiado Blanca GGG nos pregunta qué precauciones para ir al dentista um en realidad bueno en los dentistas si tenemos una sección en las preguntas de qué hay que hacer pues hay, hay diferentes medidas por ejemplo mi dentista y yo he tenido que ir y les convencí de que pusieran filtros sepa en cada habitación no uh -huh. entonces pero bueno tú vas al dentista y a lo mejor te hacen caso no entonces yo preguntaría podemos hacer la consulta con la ventana abierta o podemos hacerla con, con un filtro EPA. Esto, yo lo, lo preguntaría antes de ir no y luego en realidad en realidad es más peligroso para el dentista no porque tú Uh, tú estás allí y el dentista va a llevar la mascarilla, entonces si el dentista está infectado y no está hablando, no van a salir tantos virus, ¿no? Entonces hay que hacer pues eso, ventilar, filtros. Es más peligroso para el dentista porque si tú tienes el virus en la saliva y ellos están, o sea, todos los procedimientos de, de casi todos son de, procedimientos de generación de aerosoles, ¿no? Y los dentistas esto lo saben muy bien, ¿no? Y entonces ahí, si tú eres dentista o higienista en tal, ahí sí, sí que tienes que protegerte bien y es realmente para protegerte a ti que deberías tener un filtro EPA. O lo que es más eficaz es tener un extractor. Si, si tú tienes aquí, estabas trabajando a, en la boca de alguien y hay un extractor y cualquier aerosol que sale, el extractor se lo lleva y lo puedes hacer muy barato con un ventilador y un tubo. Y uh -huh. Se lo explicas a la persona y no te preocupes que lo van a entender. ¿no? Y uh -huh. Entonces, que se lleven los aerosoles en el punto en el que se están generando. ¿no? Eso sería lo mejor. Has dado una clave muy importante que es, eh, yo creo que debemos ser exigentes y también cuando vayamos a acudir a un sitio, oye, ¿qué tipos de medidas concretas? No, bueno, tenemos, no, concretas, dígame qué filtro hay, cuánto tiempo está funcionando eh, y exigir, porque si empezamos todos a hacer eso, bueno, pues vamos a hacer que la gente se ponga las pilas y que, como el ejemplo del coche, tengamos un coche con muchísimas medidas de protección. No, o a lo mejor ya llamar a varios dentistas, ¿no? Si dices, y tú ¿qué medidas tienes tú? Yo voy a ir al dentista que tenga las mejores medidas, ¿no? Entonces, esto sí que lo van a entender, ¿no? <laughs> Sheila Domínguez, ¿cómo convencemos a los equipos directivos de los coles y las AMPAS de que hagan inversiones en las medidas que habéis comentado durante el programa? ¿Están más preocupados en desinfectar? Y lo peor, a los padres nos toman por exagerados, y si sacas este tema te metes en líos. Bueno, darles, yo creo que los, los documentos del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de, de Transición Tecnológica, como se llame, esto, ecológica, estos documentos yo creo que es lo que va a tener más peso, ¿no? Porque entonces ya no es un científico que, hay muy, claro, hay muchos hay muchos bulos y muchas cosas, entonces a lo mejor les suena, si no saben, a que esto es otro bulo, ¿no? Entonces, no, darle los documentos del Ministerio de Sanidad, donde dice que sí que hay que ventilar y sí que hay que poner filtro sepa, yo creo que esto es lo que va, o de la OMS, y unos, para países que son, que a lo mejor los ministerios no han hecho esto, los documentos de la OMS, donde recomienda ventilar. Esos documentos los hemos escrito nosotros. Los mismos, los mismos científicos que hemos escrito las preguntas frecuentes, la OMS nos pidió ayuda para que le escribiéramos o le ayudásemos el documento de ventilación. Y dice lo mismo que estoy diciendo aquí. Así que los que se cuestionen, oye, ¿pero esto quién lo dice? Pues lo dice una de las personas que ha puesto las pilas a la OMS, uno de los dos únicos científicos españoles que escribió la famosa carta que yo diría que ha cambiado el mundo. Recordaros que publicamos el otro día Milenio Life un vídeo donde Donald Trump el 7 de febrero reconocía que este era un virus que se transmitía por el aire de su viva voz, con lo cual no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de algo muy real y algo que explicaría el altísimo número de contagios que tenemos en este país. José Luis, vamos con la última, ultimísima pregunta, porque esto es un sin parar. Eh, yo entiendo que todavía hay muchas dudas, pero bueno, creo que hemos hoy Gracias a tu tiempo y a tu sapiencia, pues, pues ha eh, arrojado muchísima luz, ¿no? Julia nos pregunta, comedor escolar, ¿cómo y dónde deben guardar los alumnos sus mascarillas, sobre todo los peques? En algún sitio que los demás no vayan a tocar, ¿no? Pues a designar una mesa o poner como unos colgadores de estos que se puedan pegar a la pared y cada los uno ganchitos. con su nombre, algo así. Unos ganchitos, pero, unos no... ganchitos, pero en realidad mucho mejor. Que fueran afuera, ¿no? Claro, que dejan porque... la mascarilla allí, pero que luego se fueran afuera, ¿no? Bueno, José Luis Jiménez, eh, doctor, eh, profesor, mmm, desde Boulder, en Colorado. Eh, ha sido un honor que, que nos vuelvas a dedicar tiempo. Yo sé que eres una persona extremadamente mmm, ocupada, así que te agradezco infinitamente que has estado con nosotros en Radio el Respeto, aclarando tantas dudas. Vuelvo a recordar el trabajo enorme que habéis hecho en responder todas las preguntas habidas y por haber. Eh, vas a añadir, y yo pues encantado de que me lo copies, el tema del coche, de las medidas de protección aquí. Ha sido un honor que vuelvas a Radio el Respeto. Me alegro que se te haya dado voz por todo el mundo, todas las televisiones te han llamado, me alegro infinitamente, porque se trata de, entre todos, pues eh, cambiar las cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, y muchísimas gracias a ti por ayudarme a llegar a la gente, ¿no? Que es, que es, es difícil y yo no sabía cómo hacerlo, no, no me he dedicado a estas cosas antes. Bueno, pues entre todos vamos a hacer que todos estemos más protegidos. Muchísimas gracias, José Luis. Un fortísimo abrazo. Igualmente. Bueno, y a todos los que habéis sintonizado hoy con Radio El Respeto, os pediría el gran favor de que compartieseis este vídeo, de que os suscribáis al canal. El 60% de la gente que estará viendo este vídeo no está suscrita, así que si os podéis suscribir, nos ayudáis a que esto siga creciendo y seguir dando voz a gente tan importante como José Luis Jiménez. Eh, gracias por estar ahí. Os emplazo esta noche a un programón en Tele5 a las 10 de la noche. Especial informe COVID con Iker Jiménez. Eh, una mesa como bueno de una calidad espectacular. Se va a hablar de colegios, se va a hablar de niños, se va a dar información que no he escuchado en ningún otro sitio. No es publicidad gratuita. Os aseguro que los expertos que van a estar en esa mesa esta noche son de primer nivel y. Hoy a las 10 de la noche en Tele5, Televisión en España. Todos los que nos estáis viendo desde América Latina, me imagino que lo podréis ver posteriormente en Internet. Informe COVID esta noche a las 10. Yo hago una breve aparición para contar unos numeritos junto con Carmen Porter y os emplazo a que veáis el programa. Bueno, y deciros también que Radio El Respeto va a volver el martes que viene. Tengo una... Bueno, pues es un honor para mí de, de traer a radio el respeto a la persona. Ya lo anunciaré en breve. ¿Quién va a estar aquí el martes que viene a las 10 de la noche? Muchísimas gracias por estar ahí. Compartir eh, este programa, distribuirlo en las AMPAS. Se trata de que entre todos cambiemos las cosas. Está en nuestra mano. Juntaros, poner unos pequeños eh, euros para comprar filtros EPA o haceroslos. Toda la información, vuelvo a repetir, la tenéis referencia en el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí y gracias a José Luis Jiménez. Un fortísimo abrazo.